Taubol coloca en la pelota larga, devuelve otra vez Igor Viera. Igor Viera para Gorgoroso. Gorgoroso entre dos hombres le colocó a Dura. Dura colocó la pelota a Sosa. Sosa alcanzó para Coito. Coito a Pintado, va a picar el colombiano. La lleva Nicolás Pintado, la corre a buscar Coito, la corre a buscar también Gorgoroso. Trancan los hombres, perdieron cuando picaba el colombiano. No vino la pelota. La para de armas por la derecha. Levanta otro centro, devuelve en corta, la para Gorgoroso, la deja para Pintado. Pintado a Gorgoroso, Gorgoroso para Igor Viera. Igor Viera lanzó el pelotazo para el jugador Douglas. Douglas va a tocar cortita la pelota, prefiere hacer el quiebre de cintura. Muy bien, escapó, la pide el colombiano, le tocan la pelota para Sosa, Sosa a Douglas. Entra Douglas, la pide el colombiano, está, está. Está, les dije que estaba al tanto, gran, pero gran jugada. Arrancó en Douglas, la siguió Sosa, le dio a Douglas y Douglas lo dejó al colombiano solo frente al arco. Eludió al golero, le movió al zaguero y la clavó contra el caño derecho. Un golazo espectacular, el mejor del campeonato. Un gol para el mejor partido, para hacerle al primero del torneo. El colombiano Nicolás González, pero previo una gran, pero gran jugada de Douglas y Sosa, decretó González, el colombiano gana Tacuarembó por 1-0. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, los que saben cuando se juntan hacen la diferencia. Un golazo a la altura del partido, a la altura de la velocidad y del ritmo que ha tenido este partido. Cómo se juntaron y qué bien Douglas Bentancur, cómo arrancó la jugada, amagó, fue para aquí, para allá, aguantó la pelota, se saca un hombre de encima, pivotea, pared mediante para Sosa, Sosa por izquierda, parecía que remataba a Douglas Bentancur, la saca para atrás y el colombiano, nunca antes sin un dribbling, dribleó, la mandó en el techo del arco, la apertura es para Tacuarembó, señores, gol clave, le gana 1-0 Oriental. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.